En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 12 de abril y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La cooperativa COR concluye hoy finalmente la recepción de remolacha de una campaña que se ha prolongado 5 meses, a la vez que en los próximos días se generalizará la siembra para la nueva temporada. Vamos a hacer balance y a conocer las previsiones de este cultivo con Óscar Olivar, responsable del servicio agronómico de la cooperativa. COAG Castilla y León acusa al ministro de Agricultura de jugar sucio y de haber conseguido únicamente dividir a las organizaciones agrarias con la firma del acuerdo por parte de UPA y Unión de Uniones. Seguirán con la negociación en el ministerio y con la movilización en la calle, quizás en el mes de mayo. UGT y Comisiones Obreras se manifiestan en Madrid ante el Ministerio de Agricultura para exigir un convenio estatal para los trabajadores del campo. Los líderes de los dos sindicatos piden al ministro que les convoque a una mesa de diálogo social y no se reúna solo con las organizaciones agrarias. Y el presidente de la Junta pide a la ministra para la Transición Ecológica una mayor regulación de la cuenca del Duero con distintos proyectos que requieren un impulso, como la opción de recrecer la presa de Santa Teresa en Salamanca. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos a ver cómo de veraniego viene este fin de semana. Los detalles los tiene Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Sigue avanzando el mes de abril. Ayer ya tuvimos unas temperaturas muy primaverales y iniciamos un fin de semana que va a tener características veraniegas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que tenemos, por una parte, tenemos altas presiones, aire descendente. En las altas presiones, en el anticiclón, cuando hay anticiclón, el aire desciende desde los altos niveles de la atmósfera hacia los bajos. Eso hace que se comprima el aire y que se recaliente. Pero es que además, por el oeste nos ha llegado una masa de aire cálida, que esto ayer ya, días de atrás, estaba en Canarias, y ahora ha empezado a entrar por el oeste y se va a instalar, ojo, en el norte de la península. Tal es así que en el norte, lo contrario que sucede normalmente, va a haber temperaturas más altas que en el sur de España y en el Mediterráneo. Así que atentos, porque tenemos un fin de semana, como digo, con características veraniegas. Ya hoy vamos a empezar a notar calor. Bueno, ayer ya las temperaturas pues estuvieron por encima de los 20 grados, las máximas, en muchas capitales de provincia. La más corta se quedó Burgos, con 20 grados, porque entró viento del nordeste, que arreció algo durante la tarde, pero vamos, ambiente agradable. Y además amanecimos sin heladas, como hoy. Hoy las temperaturas pues están siendo muy suaves. Ahora mismo hay 9 grados en Ávila, en el resto están las temperaturas sobre 6-8 grados, o sea que ambiente muy suave, sin frío, frío, pero vamos, fresco, pero ambiente lo típico para estar en el mes de abril. Y hoy así, como decíamos, las temperaturas van a subir de forma notable, estando incluso por encima de los 25 grados. 25 grados justo se esperan en Ávila, donde va a lucir el sol en un cielo azul limpio, como hacía tiempo no veíamos. No es normal que en abril, por ejemplo, aparezca un cielo limpio de nubes. El ambiente abril ya sabemos todos que suele ser muy inestable y suelen estar presentes las nubes. Pero hoy se da la circunstancia de que ese aire cálido en niveles altos y medios de la atmósfera va a hacer que la estabilidad sea total. Y por eso, como digo, pues los cielos van a aparecer limpios de nubes. Ni nubes altas siquiera va a haber. En Burgos también van a alcanzar una máxima de 25 grados, con una mínima que ahora tienen de 7 grados, 6 de mínima en León. Se esperan con 27, atención, en la capital
capital leonesa de 27 grados. En Palencia superarán los 25, llegarán a 26 grados con una mínima de 6. 8 de mínima tienen ahora mismo en Salamanca y allí se espera también una máxima de 26 grados. 24 en Segovia. Va a ser la más corta en cuanto a capitales de provincia se refiere, en cuanto a temperatura. Y eso sí, la mínima va a ser de 9 grados en Segovia. En Soria será la mínima más baja en capitales de provincia, 5 grados, pero la máxima rondará los 25 grados. 25 grados ya es calor, es una temperatura casi de verano. En Valladolid tendrán 27 grados con una mínima de 8 y eso mismo ocurrirá en Zamora. Ya sabemos que Valladolid y Zamora están ahí en un valle, la una está en el Valle del Pisuerga, la otra en el valle en pleno Valle del Duero. Y como digo, en Zamora también una mínima de 8 grados y 27 de máxima. Pues eso es un poquito en cuanto a temperatura se refiere a lo que vamos a tener en esta jornada 12 de abril, en este inicio del fin de semana. Habrá algunas neblinas por el norte de Palencia, norte de Burgos, que se van a disipar rápido, de hecho existen ahora, pero luego, como insisto, los cielos hoy van a estar muy despejados, muy azules, va a ser muy bonito. Y ese viento del nordeste que ha afectado estos días a Burgos, a la zona norte, también a Palencia y algo al oeste de Valladolid, pues ese viento va a ser muy flojo. Prácticamente el viento va a estar en calma, si sopla algo será del nordeste, pero en calma. Y eso va a contribuir a que suban las temperaturas. ¿Y qué va a pasar el fin de semana? Pues mañana sábado, ojo, porque siguen subiendo las temperaturas, ya con máximas de 26 a 28 grados, atención, en muchas capitales de provincia. Y además, eso sí, va a entrar nubosidad de tipo alto. Mañana ya los cielos no estarán tan despejados como hoy. Veremos esa nubosidad, nubes de tipo alto, que irán en aumento, sobre todo por la tarde. El domingo, la nubosidad estará presente desde por la mañana, el ambiente no será tan frío al amanecer. Y luego ya por la tarde, ojo, porque va a entrar más nubosidad, incluso podríamos tener algún chubasco en norte de Burgos, norte de Palencia, porque llega un frente que dejará inestabilidad. Y ya el domingo por la tarde, pero sobre todo por la noche, entrará viento del nordeste, un viento que hará que bajen las temperaturas de cara ya a la próxima semana, a lunes. Además, el descenso va a ser muy apreciable, muy notable, sobre todo en ciudades como Burgos, también como Palencia, bueno, en el norte de Palencia, porque ese viento, ya sabemos que allí en la zona norte de Castilla y León, pues se deja sentir mucho más que en el resto. Como digo, iniciamos un fin de semana con temperaturas altas, con calor, mañana continuará el calor, pero veremos más nubosidad en los cielos, y el domingo tendremos esa posibilidad de chubascos, pero ya por la noche, en la madrugada del lunes. Nada más, que tengan ustedes un buen fin de semana. Igualmente, Daniel, luego con Víctor González de Meteorred vamos a conocer algunas investigaciones que tienen que ver con soluciones científicas para las altas temperaturas y alguna que otra curiosidad sobre el polvo sahariano. Ayer, COAG Castilla y León ha felicitado de forma irónica al ministro de Agricultura, Luis Planas, por haber logrado romper la unidad de acción de las organizaciones agrarias al conseguir el apoyo a su documento de UPA y de Unión de Uniones y el rechazo de ASAJA y COAG. En esta organización no entienden por qué el ministro tuvo tantas prisas en firmar la semana pasada y aseguran solo se puede poner la medalla de dividir al sector y hacerse la foto con el líder de Unión de Uniones, Luis Cortés, al que han mencionado junto a los nombres de Rodrigo Rato y Bárcenas para recordar su paso por la cárcel condenado por estafa. Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla y León. Aquí hay que pedir muchas explicaciones, entre otros al primero al ministro, porque ha jugado sucio, no ha sido claro en las propuestas, y creo que nosotros desde el principio como COA hemos sido honestos, trabajar por el sector, y desde luego él ha conseguido lo que en mucho tiempo muchos ministros no han hecho o han intentado, es dividirla o separar, acabar con la unidad de acción que ha habido durante este tiempo de movilizaciones, en separar las organizaciones agrarias. En COAG están de acuerdo en las medidas de flexibilización de la PAC, pero recuerdan que son logros de Europa, no del ministro. Respecto al funcionamiento de la cadena agroalimentaria, aseguran que solo hay propuestas encima de la mesa. Por eso afirman van a seguir en la mesa de negociación y mantienen las movilizaciones, que tendrán que esperar unas semanas porque la carga de trabajo ahora en el campo es elevada. Estamos dispuestos a seguir, y si el sector y la gente lo demanda, pues nosotros vamos a mantener las movilizaciones, desde luego. No estamos hablando de los próximos 15 días, desde luego, porque hay mucha tarea en el campo y somos conscientes de que ahora toda la sementera y el trabajo de los regadíos, pues hay que hacerlo, pero el mes de mayo no tenemos todavía fijadas fechas, pero sí que podremos hacer algo en alguna de los territorios o bien en Madrid.
En la provincia de Salamanca, UPA y Unión de Uniones se han desmarcado de la firma del acuerdo y allí han dicho que seguirán en las protestas. José Manuel Cortés, coordinador de COAG en esta provincia, cree que los líderes de ambas organizaciones podían haber presionado más a sus organizaciones nacionales. Tendremos que tragarnos los sapos, cada uno los suyos, pero sí me hubiera gustado que les hubieran presionado y les hubieran puesto encima de la mesa más contra las cuerdas a esas uniones, a UPA y a UCCL, a Unión de Uniones, que presidentes y coordinadores regionales y provinciales les hubieran puesto la dimisión encima de la mesa y hubieran visto que realmente los afiliados, que los presidentes de las uniones somos los que tratamos con ellos y los que tenemos que dar la cara, si hubiéramos firmado todos en las condiciones que planteó el ministro, pues hubiéramos entrado en dificultades. Y cientos de trabajadores del sector del campo, convocados por Comisiones Obreras y UGT, han protestado ayer frente al Ministerio de Agricultura para exigir un sector agrario con futuro y derechos. En la manifestación se ha pedido un convenio estatal, que se cumpla el salario mínimo, se respeten las condiciones de los alojamientos y se ofrezca un trato digno a los trabajadores del sector. Los máximos dirigentes de UGT, Pepe Álvarez y Comisiones Obreras, Unai Sordo, han exigido al ministro de Agricultura que se siente a negociar con ellos en una mesa de diálogo social. Por eso yo hoy quiero exigirle al ministro, al gobierno de España, que abra de manera inmediata una mesa para poder hablar de los temas del campo, para poder hablar de la agricultura, de la ganadería y de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el campo. Que el gobierno y en concreto el ministro Planas solo ha abierto marcos de diálogo y de negociación con las organizaciones representativas de las asociaciones agrarias, es decir, con los que representan a las explotaciones agrarias, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios y a los autónomos y autónomas del campo. Que no digo yo que no tengan intereses legítimos, pero que no representan a todo el sector. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido ayer con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una reunión que estuvo centrada en temas de energía. No consta que se hablase del lobo, sí que el presidente de la Junta ha solicitado una gestión integral del agua para toda España y mayor capacidad de regulación en la cuenca del Duero. Hemos solicitado, exigido una mayor capacidad de regulación en la cuenca del Duero, impulsar ya pues algunas obras llevan varios lustros, la presa de Castrovido en Burgos, la del Río Mayor en Soria, Cigriñuela en la provincia de Segovia. Le hemos pedido el recrecimiento de la presa de Santa Teresa en la provincia de Salamanca. La entrevista del día en Vive el Campo. La cooperativa COR finaliza hoy la campaña de remolacha 2023-2024, una campaña inusualmente larga que ha hecho coincidir el arranque de las últimas parcelas con las nuevas siembras de remolacha para la nueva campaña. Vamos a conocer los detalles con el responsable del servicio agronómico de la cooperativa COR, Óscar Olivar. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Hoy es el último día de recepción en la planta de ACOR en Olmedo, una campaña larga, ¿no? Muy condicionada, ¿verdad?, por las importantes lluvias de este invierno y de la primavera. Sí, bueno, es verdad que se dice que no hay dos campañas iguales y en este sentido pues ha sido una campaña más larga de lo que nos hubiese gustado. Empezamos el 18 de octubre y bueno, pues la primera semana ya de recepción se registraron muchas lluvias. Esa periodicidad en las precipitaciones hizo que las parcelas más complicadas, que son las que siempre programan los técnicos para arrancar al inicio, pues ya se nos quedasen enquistadas y eso, en mi opinión, marcó un poco los siguientes meses, ¿no?, de cómo se ha ido desarrollando la campaña. Tuvimos que hacer una interrupción temporal, como también nos pasó el año pasado. Llevábamos, creo que 8 años sin tener que parar y, bueno, pues el año pasado paramos, este año también. Y todo han sido muy similares. O sea, lo que ha ocurrido tanto la campaña anterior como esta, el año pasado abrimos el 20, este año hemos abierto el 18. Rápidamente, según empiezas la campaña, llueve.
Parece que llueve todas las semanas. Este año, en los primeros 15 días, creo que se registraron lluvia en 13, lo que hizo pues muy difícil mantener el abastecimiento, pero bueno, lo pudimos hacer. Pero volvemos a lo mismo, esas parcelas de textura más fuerte o esas parcelas que a los técnicos les hubiese gustado arrancar al principio, pues se nos quedaron ahí. Y bueno, creo que a pesar de todo se ha hecho un buen trabajo, tanto la parte técnica como también las empresas que han trabajado con nosotros, máquinas de arranque, que no lo han tenido fácil, los cargadores y los transportistas que han tenido que cargar en malas condiciones la mayoría de los días. Y desde el punto de vista industrial, pues repito, no es la campaña que nos hubiese gustado, pero es la que hemos podido hacer y ya finalizar una y estar rápidamente pensando en la siguiente. Está claro. Además, es que esa interrupción temporal, pues que casi se ha prolongado durante 2 meses, ¿no? Desde mediados de enero hasta mediados de marzo. O sea, que ha sido un parón muy largo en el tiempo porque las condiciones impedían trabajar, arrancar la remolacha en campo, ¿no? Sí, eso el año pasado, que tuvimos que parar también, pues la segunda parte fue más favorable, porque cuando reanudamos la segunda fase de la campaña ya quedaba muy poco, pero el tiempo vino muy favorable y nos permitió tener prácticamente todo arrancado y era abrir para entregar, ¿no? Sin embargo, este año, esta campaña 2023-2024, nos quedaba un 25% de la superficie y el tiempo pues nos lo puso muy difícil. De hecho, ha seguido lloviendo y una vez que hemos empezado la segunda fase de la campaña, ha seguido lloviendo. De hecho, se nos ha solapado con el periodo de siembra, incluso las siembras en general van un poco más retrasadas de lo normal. El año pasado se sembró toda la remolacha, el 80% de la remolacha el año pasado se sembró en marzo, la de Acor, no hablo de la nuestra, que es de la que tenemos más información, y este año pues bueno, habrá un gran porcentaje de siembra que se concentrará en el mes de abril. Bueno, pues cada año es una historia. Ahora hablamos de las siembras, de las nuevas siembras, pero si te parece, por hacer ya el balance final de la campaña que hemos terminado, que se ha terminado ahora. Finalmente, ¿qué datos ha registrado la cooperativa de producción, de riqueza, de descuentos medios? Bueno, pues hemos tenido más de 950.000 toneladas físicas recibidas. Eso nos da, como hay una parte de la superficie que no se ha podido arrancar, ¿vale?, que no llega a las 200 hectáreas, pero podemos hablar de que los rendimientos en remolacha física no van a llegar a 100, o sea, vamos a estar por unas 99 toneladas por hectárea. Y bueno, pues ha sido una campaña, repito, muy muy difícil desde el inicio. Ahora parece que estamos ya muy lejos, pero ha sido la primera campaña sin neonicotinoides. Creo que los agricultores han hecho un buen trabajo con las aplicaciones de los insecticidas. Desde el servicio agronómico hemos estado también marcando un itinerario, como haremos este año, para estar muy vigilantes sobre el cultivo, especialmente hasta las 12 hojas. También, sinceramente, los informes técnicos antes de que empezasen la campaña nos hacían ver que los rendimientos iban a ser mucho mejores de los que han sido. Nos hacían ver unos rendimientos incluso superiores a los de la campaña anterior. Lo que ocurre es que las precipitaciones en el mes de septiembre y yo creo que una muy poca variación de temperaturas, porque hubo unas temperaturas mínimas muy altas, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, pues también marcaron que la polarización este año iba a ser una polarización más baja de lo normal, con un 15,5 de media que hemos tenido en campaña. Y bueno, pues es adaptarnos, aprender de la situación y esperemos que al año que viene la meteorología venga más favorable, tanto para la polarización como para el desarrollo de una campaña que insisto que ha sido muy difícil y que, siendo positivos, pues pensamos que se ha hecho un buen trabajo. Tenemos que hablar de esa baja riqueza. La semana pasada en este programa nos explicaba Javier Fuertes, responsable de remolacha de KWS, bueno, que no había una única explicación para esa baja riqueza, que está ahí, por ejemplo, el importante ataque de cercospora que se produjo en el mes de septiembre, que también en Francia, el año que se eliminaron los neonicotinoides, pues se produjo una situación similar
similar, al final lo que hay que esperar es que, bueno, que sea una situación circunstancial, ocasional, y que no se repita este año, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, pensamos, nuestro diagnóstico es que es un tema multifactorial. La remolacha hasta el mes de agosto iba muy bien. Uh-huh. En general, las parcelas, los informes que teníamos en las distintas zonas eran muy positivos. A partir de la dana, o vamos, esas precipitaciones que entraron a principios de septiembre, pues hubo un punto de inflexión en el cultivo. Los ataques de cercospora entraron de una manera muy agresiva. No se controlaban y a partir de ahí pues empezamos a ver que lógicamente los primeros camiones que entraban en la recepción en Olmedo cuando empezamos pues veían que la riqueza estaba por debajo de lo esperado. Incluso eso nos pasó en las muestras de septiembre, Jaime, porque nosotros cogemos siempre muestras en agosto y en septiembre, ¿no?, para ver la evolución del cultivo y los parámetros de polarización y de peso. Y al final veíamos que las muestras de septiembre había más peso, pero había una polarización inferior a la de agosto, cosa que es bastante atípico. Y a partir de ahí pues empezamos a detectar que la polarización este año iba a ser distinta. Hemos intercambiado información a través del CEPS, que es el Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar. Esto a nivel europeo también ha ocurrido, es a nivel muy global. Y sobre todo pensamos que bueno, esperemos que sea un año anecdótico y que de cara al futuro pues tengamos unos rendimientos más normales, ¿no?, para nuestra zona, porque el remolachero de la zona norte además es, como decimos siempre, es líder en cuanto a producción y en cuanto a rendimientos en Europa. Riquezas a las que están acostumbrados, ¿no?, muy por encima normalmente de los 16 grados de polarización. Sí. Bueno, vamos, si te parece, Óscar, a hablar un poco ya de la nueva campaña, de las siembras. Nos mencionabas antes que, bueno, van ligeramente o más retrasadas que el año pasado. Es verdad que, claro, las circunstancias del año pasado permitieron poder sembrar en marzo porque no llovía. Estamos en un año completamente diferente. Las siembras se van a desarrollar durante este mes de abril. ¿Qué tal están avanzando? ¿Estamos en una fase muy inicial o ya hay una superficie importante sembrada? No, ya hay una superficie importante sembrada y viene el tiempo ahora favorable. Ahora va a haber una ventana de trabajo donde yo creo que se va a poder sembrar gran parte de la superficie. Yo creo que en general va a ser un buen año desde el punto de vista de siembra y de contratación para el cultivo, algo que es muy importante. Yo creo que el agricultor tiene un gran interés por el cultivo de la remolacha, que va a ser el cultivo estrella en la rotación de regadío. Desde la cooperativa pensamos que vamos a aumentar contratación respecto a la campaña anterior. Esta campaña 23-24 que estamos terminando, sí, ya incrementamos respecto a la anterior, que dimos un salto importante, y este año esperamos dar otro salto importante, incrementar nuestra superficie y sobre todo pues seguir apostando por el remolachero y por el agricultor profesional, porque todos tenemos la costumbre de hablar de hectáreas, como es lógico, pero años como estos nos tienen que hacer también reflexionar y darnos cuenta de que al final las fábricas lo que molturan son toneladas. Al final nosotros es muy importante tener hectáreas contratadas, pero que esas hectáreas sean productivas. Por lo tanto, la apuesta de la cooperativa siempre es apostar por incentivar el cultivo, que el remolachero siga cultivando, siga trabajándolo, con todo el apoyo técnico del servicio agronómico y dándole todas las facilidades posibles. Por ejemplo, este año en la cooperativa se va a dar un anticipo de 2.000 euros por hectárea a todo aquel remolachero, a todos los socios que lo soliciten, una vez que tengan implantado el cultivo. Y bueno, pues pensamos que tenemos que seguir trabajando en fórmulas de ese tipo para que el agricultor, que es el que mejor sabe producir, pues siga teniendo facilidades y tenga esa seguridad y esa estabilidad que solo el cultivo de la remolacha da en estos momentos. Aunque mencionas la apuesta, ¿no?, por ese agricultor profesional, ese remolachero que es muy productivo, ¿tenéis alguna estimación de superficie de la cooperativa? ¿Os marcáis alguna cifra o en principio únicamente incrementar no, lo que habéis tenido este año? De momento, como el periodo de contratación no ha finalizado, queremos ser prudentes en cuanto a decir cifras, pero sí que superar las
9.900, casi 10.000 que hemos tenido este año, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Porque la sensación es un poco, además vosotros estáis en contacto con los agricultores a diario, teniendo en cuenta el buen comportamiento del precio de azúcar en los mercados, que no se presentan restricciones de riego, a priori, bueno, pues como nos mencionas, como nos estás comentando, Óscar, la campaña se presenta en unas muy buenas condiciones para apostar por el cultivo de la remolacha. Exacto, o sea, teníamos la duda también del pantano de Aguilar, que siempre en los últimos años es un pantano que alguna vez ha tenido algún problema, restricciones en la dotación, pero bueno, este año parece ser que no vamos a tener problemas, y hay una superficie muy importante en la contratación de Acor que va ligado a la dotación de ese embalse, pero vamos, en general, por eso te comento que yo creo que es un año en el que el cultivo de la remolacha va a tener un peso específico muy importante en la rotación, y creo que es muy importante que la superficie de cultivo se incremente, ya no solo la de Acor, sino en general, porque es muy bueno para el sector. Dos últimas cuestiones, Óscar, ya para finalizar. Una tiene que ver con aspectos agronómicos claves del manejo del cultivo. Ya hemos mencionado que no existen los neonicotinoides, por tanto hay que hacer ese tratamiento insecticida en el inicio. Danos algunas claves para que, digamos, que el agricultor sea muy preciso y tenga éxito en el desarrollo del cultivo, y qué aspectos tiene que tener en cuenta en estos primeros estadios de la remolacha. Hemos estado trabajando desde el año pasado todo el sector, en conjunto técnicos de diferentes organismos, y el servicio agronómico va a facilitar a todos los socios un itinerario con los insecticidas autorizados, ¿vale? El año pasado hubo una autorización excepcional para tres materias activas, la cetamiprid, la flonicamida y el espirotetramat. Este año pensamos que se van a dar exactamente las mismas, bueno, alguna variación en el número de tratamientos, pero es muy importante, y más en un año en el que las siembras se van a retrasar y el cultivo puede que haya un desarrollo más rápido, porque al final va muy ligado a la temperatura, que el agricultor esté muy encima de la remolacha desde el inicio, desde la nascencia, y sobre todo el periodo más importante son las 12 semanas, 12 hojas. Siempre ese es el momento más importante. A partir de ahí ya no tiene tanto sentido, por muchos tratamientos que hagamos, si no hemos cuidado esa etapa anterior, ya vamos tarde. Pero este año desde el inicio va a ser muy importante, y de hecho así vamos a recomendarlo en nuestro itinerario. Más es que los pulgones, sabemos que también la pulguilla tiene una gran importancia porque es una plaga muy voraz que en muy poco tiempo te puede defoliar el cultivo, pero el pulgón a partir de los 15 grados es cuando tiene un desarrollo, la plaga tiene una incidencia más importante, ¿no? Entonces fíjate qué temperaturas vamos a tener ahora. Por tanto, el agricultor lo que tiene que hacer es desde el inicio, desde la nascencia, estar muy, muy atento y realizar los tratamientos que tengamos que hacer. Aunque no veamos síntomas a priori, pero hay que realizar las aplicaciones que marquemos. Y recuérdanos, por último, ¿cuál es la oferta de contratación de la cooperativa para esta campaña? Bueno, la cooperativa desde hace unos años, sabéis que sale con un precio mínimo garantizado. Sabéis que la frase confía en Acor cada año se repite más, y bueno, pues el año pasado se partió de 61 euros, precio mínimo garantizado por tonelada, y este año partimos de lo mismo, 61 euros por tonelada, y a partir de ahí, siendo coherentes con el ejercicio económico y en función del análisis que haga pues el Consejo Rector y la dirección, pues en función de todo lo que se pueda, se repercutirá al remolachero, porque al final Acor es cooperativa. Y el año pasado el incremento del precio del azúcar se repercutió al remolachero, y esa es la idea que tiene la cooperativa, ¿vale? Bien vía precio directo, bien vía retorno. Sabéis que este año anterior hubo una parte del ingreso que se incrementó vía precio directo y otra parte que fue vía retorno, pues en este caso lo mismo. Además, el agricultor, independientemente del precio, pues cuenta con el apoyo técnico del servicio agronómico, cuenta con ese adelanto que comentábamos antes de 2.000 euros por hectárea, que algunos socios lo venían demandando, y pensamos que puede hacer que el cultivo sea más práctico, ¿no? Óscar Olivar, responsable del servicio agronómico de la cooperativa Acor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo. Muy buena mañana y buenos días.
Muchas gracias a ti, Jaime, y cuando quieras, aquí estamos. Fin de semana de temperaturas elevadas. Ya hemos visto que marzo también ha sido cálido. De hecho, marzo ha sido el 10º mes consecutivo con récord de temperaturas a nivel global. Así que hoy, en este espacio de meteorología de los viernes, vamos a conocer una de las soluciones que está buscando la ciencia para frenar el calentamiento global. Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Los científicos estudian, para frenar el calentamiento de la Tierra, la posibilidad, y ahora nos lo explicas, la posibilidad de sombrear artificialmente la superficie fumigando agua salada a las nubes. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata esta investigación, Víctor? Bueno, pues esta investigación, digamos que es una de las punteras de estos últimos años. Realmente, pues bueno, no se ha llevado nada a cabo, pero como todo, pues se trata de buscar soluciones. Y en este caso, básicamente consiste en imitar lo que hacían básicamente los barcos hasta hace poco, que es expulsar pues esas pequeñas partículas, en este caso aerosoles, gotitas de agua salada o partículas de sal, que lo que hacían era pues servir de núcleo de condensación para formar esas gotas que forman las nubes. Entonces la idea es ver cómo se puede inyectar en grandes cantidades para formar una capa nubosa alrededor, bueno, pues sobre los océanos en este caso. El concepto parece sencillo, pero desde luego que no es una práctica sencilla en absoluto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Al hacer eso, ¿qué se podría conseguir? Claro, lo que buscan es generar lo que se conoce como gérmenes o núcleos de condensación para las gotas de agua. Es decir, nosotros tenemos una atmósfera que está bastante limpia en una zona muy concreta y por tanto dificulta un poco la condensación, porque la condensación se produce sobre diminutas partículas de polvo que flotando en el aire, ¿vale? Que actúan como núcleos. Entonces, si nosotros aportamos más núcleos, podemos conseguir que la nube se forme con una humedad un poco más baja. Entonces, estamos facilitando el crecimiento de ese tipo de nubes. Y claro, al tener ese tipo de nubes formadas, pues evidentemente creamos una sombra, esas nubes reflejan parte de la luz del sol y bueno, pues con eso se reduciría la radiación solar en la superficie. Tenemos esa reducción de la radiación solar. Esto me recuerda un poco el procedimiento a la modificación artificial del tiempo de la que ya hemos hablado aquí. Supongo, no obstante, y lo mencionabas al principio, bueno, que aún hay mucho que estudiar, estamos en una fase preliminar, por así decirlo, para que esto sea una realidad, ¿no? Pues efectivamente, vamos, sobre todo se me ocurren así dos razones importantes y una es que pues cada nube tiene un proceso de formación distinto y no en todas este proceso puede servir de algo. Y la segunda es que, bueno, hasta hace relativamente poco lo estábamos haciendo sin intención, es decir, resulta que los aerosoles forman una componente muy caótica de influencia sobre el cambio climático, de la misma forma que sabemos que el CO2 influye, que el metano influye. Los aerosoles no teníamos muy claro hasta qué punto influían y si lo hacían para bien o para mal. Y resulta que todos los aerosoles que generaban los barcos en los océanos en estas décadas pasadas, pues creaban una capa de aerosoles muy grande, lo suficientemente grande como para aumentar la nubosidad sobre los mares. Y resulta que ahora con los protocolos anticontaminación estamos evitando que suelten esas partículas. Con lo cual están disminuyendo los aerosoles, está disminuyendo la nubosidad sobre los océanos y se cree que puede estar eso un poco detrás de ese acelerón que ha pegado el calentamiento de los océanos en estos últimos años. Muy curioso porque al final, bueno, vemos cómo, y además también lo hemos mencionado más veces en esta sección, cómo son muchísimas fichas de dominó y cuando tocamos una, pues puede derivar en cambios no esperados en el comportamiento de la atmósfera. Y también, Víctor, este fin de semana vamos a tener temperaturas elevadas y junto a las temperaturas elevadas también vamos a tener o tenemos ya una importante intrusión de polvo procedente del Sáhara. Y ahora sabemos que en ese polvo también viajan algunas bacterias y hongos. Y lo increíble, cuéntanos, Víctor, es que se desplazan prácticamente por todo el planeta, o sea, cruzando todo el Atlántico y llegan incluso pues hasta América.
Pues efectivamente, de hecho cuando hemos hablado alguna vez del polvo del Sáhara hemos comentado que sí, que puede perfectamente distribuirse alrededor del planeta y que bueno, que en cierto modo forma parte de la fertilización de las tierras de zonas muy alejadas del propio Sáhara. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que las partículas de ese polvo que se mantienen en suspensión son aún así lo suficientemente grandes como para albergar vida en ellas, pequeñas bacterias, virus, hongos, pequeñas cosas que se adhieren y que, bueno, pues que en el caso de los seres vivos de este tamaño también sirve un poquito para, digamos, para completar su ciclo vital, para extenderse por el mundo. Claro, hay que tener en cuenta que ahí puede viajar todo tipo de bacterias y de hongos, también patógenos, claro, que lo que harían sería trasladar esos patógenos, bueno, a todos los puntos del planeta. Efectivamente, de hecho, claro, es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa para ver la facilidad que tienen para moverse. Nosotros las partículas de polvo que en los contaminantes naturales que nos llegan del desierto, en este caso pues la arenilla, el polvo fino, que oscurece un poco el cielo, lo tizna así naranja, pues estas partículas tienen aproximadamente pues unos 10 micrómetros de diámetro, es decir, para que nos hagamos una idea, un micrómetro es una milésima parte de un milímetro, pues 10 micrómetros aproximadamente la centésima parte de un milímetro. Ese es el tamaño que tienen esas partículas. Pero claro, una bacteria, una célula de un hongo, cualquier microorganismo de este tamaño, pues es del orden de un micrómetro, es decir, 10 veces más pequeño que estas partículas de polvo. Y por supuesto, pues pueden ir varios de ellos montados sobre estas pequeñas partículas. Si ya nos vamos a virus, que son del orden de nanómetros, es decir, 100 o incluso 1000 veces más pequeños, pues imagínate las que puede haber en un solo grano de polvo. Vamos, que viajan en su pequeña nave espacial particular y se distribuyen por todo el mundo. Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, te agradecemos que nos acompañes un viernes más para conocer este lado científico de la meteorología. Muy buenos días, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Jaime, un placer. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Y como cada viernes, repasamos los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León. Son precios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura. La cebolla se encuentra a 1,42€, perdón, la cebolla se encuentra a 42 céntimos, subida de casi 3 céntimos. La fresa a 1,40€, un incremento de 40 céntimos de golpe. El puerro a 71 céntimos, 4 céntimos más. La zanahoria a 39 céntimos, baja 1 céntimo. Y la patata se sitúa a 67 céntimos, baja también 1 céntimo. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Buenas sensaciones en el inicio de la campaña de siembra de remolacha, cultivo que incrementará su superficie esta campaña en Castilla y León. Ya hay una superficie importante sembrada y viene el tiempo ahora favorable. Ahora va a haber una ventana de trabajo donde yo creo que se va a poder sembrar gran parte de la superficie. Yo creo que en general va a ser un buen año desde el punto de vista de siembra y de contratación para el cultivo, algo que es muy importante. Yo creo que el agricultor tiene un gran interés por el cultivo de la remolacha, que va a ser el cultivo estrella en la rotación de regadío. COAG Castilla y León acusa al ministro de Agricultura de jugar sucio al lograr el apoyo de UPA y Uniones a su documento. Que hay que pedir muchas explicaciones, entre otros al ministro, porque ha jugado sucio, no ha sido claro en las propuestas, y creo que nosotros desde el principio como COA hemos sido honestos, trabajar por el sector. Y desde luego él ha conseguido lo que en mucho tiempo muchos ministros no han hecho o han intentado, es dividirla, o separar, acabar con la unidad de acción que ha habido durante este tiempo de movilizaciones, en separar las organizaciones agrarias. UGT y Comisiones Obreras se manifiestan en Madrid para pedir al ministro que les convoque a una mesa del diálogo social. Que el gobierno y en concreto el ministro Planas solo ha abierto marcos de diálogo y de negociación con las organizaciones representativas de las asociaciones agrarias, es decir, con los que representan a las explotaciones agrarias, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios y a los autónomos y autónomas del campo. Que no digo yo que no tengan intereses legítimos, pero que no representan a todo el sector.
Pues hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos han acompañado en nuestra despedida Divertimento Folk con este tema que se llama Sabasangs. Un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días, hasta el lunes.